Segundo día de ruta. Hoy pues pinta como ayer. Ya lo sabía yo que los dos primeros días tendríamos pues lluvia intermitente y bueno, y la niebla, que es una pena porque no nos deja ver el paisaje tan bonito. Bueno, pues hoy vamos desde Los Tojos hasta La Lastra. Y he salido bastante temprano porque tengo que coger un autobús, ya que en La Lastra no he encontrado alojamiento. Y antes de las 3 pasa un autobús que me deja en el siguiente pueblo, a unos 15 minutos, en autobús. Y si pierdo el autobús, pues tengo que hacer 9 kilómetros más por carretera. Y la etapa de hoy ya son 23. Así que hemos salido prontito para poder coger el bus y dormiremos 2 noches, ya lo explicaré, en Molleda, en Pejanda. Bueno, como veis por aquí, siempre el barro pues abunda cuando llueve. Lástima que esté lloviendo, porque el paisaje que podéis ver es muy bonito, todo muy verde, muy verde. Y seguimos por ahí bajando ahora. Dentro de un rato nos tocará subir otra vez. Tanto ayer como hoy, todo esto pertenece al parque de Saja. Ayer lo que ocurre es que se llamaba Saja Besaya. Y hoy y mañana es Saja Naranja. Pero todo esto parque. Los bosques, bueno, pues ya he leído que son hayas lo que nos encontramos por aquí. E imaginaros, ahora en verano, con lo que está lloviendo, normal que aquí esté todo tan verde. Bueno, para un poco de llover ya puedo hacer un poco toma de frente. Bueno, pues como iba diciendo, veis que hoy la ruta va a ser más suave que la de ayer. La de ayer, que era la primera, creo que es la más dura de todos, de 12 días. Hoy tenemos un desnivel de 500 metros para subir, pero la subida y la bajada última la hacemos todo por una pista de tierra. Como veis, y acaba de suceder, hay mucho, como ha llovido todos los días, hay mucho barro y las piedras aquí pues rebalan bastante. Pero bueno, el paisaje verde, 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 increíble. Estamos hoy pasando por unos bosques muy bonitos, así que aunque nos llueva, tenemos que aprovechar las vistas. Estoy entrando en el pueblo de Saja. Después de Saja tenemos que hacer unos 2 kilómetros, kilómetro y medio por carretera hasta coger la subida de hoy de unos 500 metros de desnivel por una pista. Los pueblecitos aquí muy pequeños. Ya estamos haciendo, bueno, hace ya un rato que dejamos la carretera y cogimos esta pista que nos va a llevar ya a Tudanca. La subida la estamos haciendo ahora. La subida va a ser siempre por el bosque de haya que tenemos, con lo cual está muy bien y muy bonito. Y después ya en la bajada perdemos un poco el bosque, pero siempre estaremos por pista de tierra. Que esto hace que la subida sea más asequible. Bueno, que voy jadeando. Ya casi al final de la subida encontramos este refugio de pastores, en donde, si te ocurre como a mí que está muy mal tiempo, está abierto y se puede descansar un poco. Bueno, continúo. Acabamos de dejar el refugio de pastores y ya está la zona más alta del día de hoy, y a partir de aquí veis que está
Hoy también está nublado. A partir de mañana ya mejora el tiempo. Esperemos. Y bueno, por ahora me quedan ya solo unos 9 kilómetros, todo de bajada por esta pista hasta Tudanca. Creo que ya no todo lo que es el paisaje es así de despejado, que no veremos más bosque. Ha parado ya un poco la lluvia, el viento también, que me ha acompañado, y la niebla sigue ahí todavía. Bueno, ya me quedarán unos 2 kilómetros por llegar, y la última parte un poco dura, sobre todo porque no está apenas señalizada, y con la lluvia y el viento no es muy agradable andar. Ahí abajo está el final de mi etapa de hoy. Aquí está Tudanca y esta es la Lastra. Cogeremos por aquí por la pista y bajaremos. Ya nos queda poco.